profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, amén, mis amados hermanos y hermanas, mil disculpas por la transmisión atrasada. Vamos a iniciar este compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti nuevamente, Señor, pese a tanta circunstancia que tiene este mundo, Padre. Sabemos de que estamos pasando por aquí como peregrinos, Señor, pero tú, con tu palabra, es para vida eterna, Señor. Entonces iniciamos este compañerismo, sabiendo de que este compañerismo, oh Padre amado, estamos lecturando los mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para niños que quieren aprender. Eso fue Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Señor, que tú uncas a cada corazón que lecturará en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este nuevo mensaje que hemos empezado ya, titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Chile por Luxiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Iniciamos desde los párrafos 6, dice, y finalmente ella dijo, tal vez para sacarlo de mi corazón, le puedo dar el asiento a la señora de todas maneras, porque ella se mira como que está agotada y dijo, ella dijo, ¿cómo está usted, hermana? Dijo, usted se mira muy cansada de cargar el bebé y yo no estoy, no traje a mi bebé, así que no quisiera tomar mi asiento y sentarme aquí. Y ella dijo, gracias, hermana. Yo no le quiero quitar su asiento.
Ella dijo, sí, usted lo debe tomar porque yo veo que usted está cansada y agotada. Bueno, ella se sentó, ella dijo, antes que usted se sienta, dijo, me fijé que usted tiene una tarjeta de oración en su mano. Dijo, sí, el joven me lo dio hace unos momentos al salir por la puerta. Y yo dije, y dijo, bueno, el hermano Branham va a orar por su bebé esta noche. Ella dijo, espero que sí. Espero que llame mi número esta noche. Y ella dijo, oh, yo voy a orar para que el hermano Branham llame a su número esta noche. Y luego ella dijo, yo siendo cristiana, sencillamente no lo puedo sacar de mi corazón, así que si me perdona, daría alivio a mi sentir si usted me permitiera hacer una pequeña oración por su bebé. Bueno, ella dijo, seguro que sí, querida, ore por el bebé. Párrafo 7. Y ella lo sostuvo, y la madrecita puso sus manos sobre el pequeño bebé llorando y dijo, Señor, yo hago esto porque para sacarlo de mi corazón, yo te pido que tú sanes al bebé cuando tu siervo, el hermano Branham, venga y ore por él, que sea sanado. Y ella se sentó, la señora con el bebé y la otra señora fue y se subió al balcón. Creo que había dos balcones y ella estaba en el balcón de arriba. Eso, yo salí como 5 minutos después de eso y después que terminé de predicar, yo dije, voy a llamar las tarjetas de oración del número 25 al 50 o algo así. Ustedes saben de la manera que generalmente lo hago, empiezo de alguna parte, las tarjetas están mezcladas y solo llamo un grupo de para que la gente no se amontone diciendo, yo tengo la número 1 o la número 2 o lo que sea. Párrafo 8. Y sucedió que esa señora era como la tercera o cuarta en la fila. Bueno, la madrecita ya en el balcón, ustedes saben, allá arriba, ella estaba muy contenta. Ella dijo, oh, gracias, señor. Oh, estoy tan contenta que esa madrecita. Eso estaba pulsando tanto en mi corazón por ese pobre bebito enfermo. Cuando el bebito estaba en la fila de oración y se acercó a donde estábamos parados, a donde yo estaba parado, yo la miré. Ahora lo tenemos en la cinta, ustedes saben. Y dije, así fue como lo capté. Y él dijo, hermana, dijo, su bebé está sufriendo de una, se me olvida lo que era, alguna clase de enfermedad o problema. Dijo, usted ha venido de un cierto lugar y usted es tal y tal, señora fulana de tal. Y dijo, pero su bebé ya está sanado. Dijo, porque el Espíritu Santo le habló a esa señora que está parada allá arriba en el balcón. Ella ya ha orado la oración de fe por su bebé. Ven. La compasión de esa madre por el bebé había ido más allá de lo que yo hubiera tenido por él. Ven ustedes. Así que el don de sanidad, si Dios alguna vez lo habla en su corazón que vayan a orar por alguien, hagan lo que Dios les dice que hagan. Ven. Ven, siempre obedezcan al Espíritu Santo. Párrafo 9. Anoche hablando, nosotros creemos que estamos viviendo los últimos días. ¿Ustedes creen eso? ¿No lo creen? Justo antes de la venida del Señor Jesús. Y entonces, ¿cómo Dios en el principio, cuando Jesús vino a la tierra, ella dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creéis? Mas si yo hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras, si no le pueden creer a Él como un hombre. Bueno, crean a las obras que le siguen al hombre. Y nos dimos cuenta hablando anoche que Dios mismo primero se reveló en una columna de fuego. Luego él mismo se reveló en su Hijo. Ahora él mismo se revela a la iglesia. Ven, el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ven en la iglesia. Muy bien, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros es lo que es. Párrafo 10. Ahora, luego nos dimos cuenta que cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Correcto. Bueno, cuando él murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a lo alto. Comprendemos que Dios, que el Logos o la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel por el desierto, que ese era Cristo, ese era la unción. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Me gusta esa palabra, yo soy. ¿A ustedes no? No. Yo era, ni yo seré, yo soy. Ustedes que dicen que los días de los milagros ya pasaron, ustedes lo que hacen que él diga yo era, pero él no dijo eso, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy.
Párrafo 11. Ahora, nos damos cuenta entonces que cuando él, después de su resurrección y ascensión, él regresó a Dios, lo que él era, el que guió a los hijos de Israel por el desierto, y él regresó a una columna de fuego otra vez. Pablo, en su camino rumbo a Damasco, él fue derribado por una luz, y ninguno de los demás vieron esa luz, pero Pablo la vio. Y cuando él fue derribado, él oyó una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús. Él salió de Dios y fue a Dios. Nos damos cuenta que en este último día el Espíritu Santo ha regresado en el movimiento pentecostal. Nosotros tenemos su fotografía, la misma columna de fuego. Ahora, esa misma columna de fuego que estaba en ese entonces, que fue manifestada en carne humana y mostró una señal mesiánica al pueblo. Ahora, nosotros sabemos que el Mesías, como lo hemos estudiado, la señal del Mesías, él era Dios profeta. Eso era lo que el verdadero Israel esperaba. Era un profeta, debido a que Dios había dicho: si hay uno entre nosotros, ¿quién es espiritual o profeta? Yo, el Señor, yo mismo me daré a conocer a él, y si lo que él dice se cumple, óiganlo. Yo estoy con él. Si no se cumple, entonces no lo oigan. Párrafo 12. Y Moisés dijo: El Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Y nos damos cuenta que cuando Jesús vino, que él hizo la señal del profeta delante de un hombre llamado, digamos, Simón Pedro. Su nombre era Simón entonces. Y él dijo, tan pronto que él llegó a él dijo: Tu nombre es Simón. Tú serás llamado Pedro. Tu padre era Jonás. Oh, eso era perfectamente ese profeta. Y Natanael lo vio, o mejor dicho, Felipe lo vio y corrió a decirle a Natanael: Ven, ve a quién hemos visto, mejor dicho, a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y él dijo: ¿Pudiera salir algo bueno de allí? Él dijo: Ven, date cuenta, sin duda que él le dijo la historia respecto a eso, mientras cruzaban al otro lado. Entonces Natanael, siendo un hebreo firme y creyente, tan pronto como él entró a la fila de oración o a la audiencia, o lo que haya sido, nos damos cuenta que Jesús dijo: He aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso lo concluyó. Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Párrafo 13. Ahora, hay tres razas de gente en la tierra. Si ustedes creen en la Biblia, únicamente hay tres razas: el pueblo de Cam, Sem y Jafet, gentil, judío y samaritano. Pedro, con las llaves en Pentecostés, lo abrió a los judíos. Felipe fue allá y predicó y los bautizó allá en Samaria. Pero Pedro fue y puso manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Entonces él tenía las llaves que lo abrió a esos tres pueblos. Ahora había dos razas de pueblos esperando que viniera un Mesías, el samaritano y el judío. Él únicamente va a aquellos que lo están esperando. ¿Es correcto eso? El Hijo de Justicia, a aquellos que lo están esperando, aparecerá en el tiempo del fin con sanidad en sus alas. 14. Ahora fíjense, ahora, cuando él mismo se dio a conocer a los judíos por su señal mesiánica, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario pasar, aunque él iba a Jericó. Y la mujer salió. Nosotros sabemos la historia de cómo el primero contactó su espíritu y le empezó a hablar a ella y dijo: Dame de beber. Y la conversación continuó. Ellos tenían segregación. Ella dijo: No es costumbre. Y después de un rato él encontró cuál era su problema. Él dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: Yo no tengo marido. Ella dijo: Bien has dicho. Él le dijo eso a ella, pero porque cinco maridos has tenido y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Así que dijiste bien. Ella dijo: Señor, observen la diferencia entre ella y esos sacerdotes rabís. Ellos dijeron: Él es Belcebú cuando él hizo eso. Y ellos dijeron, él dijo: Eso es imperdonable. El llamar al Espíritu de Dios una cosa impura es blasfemia. Ven. Párrafo 15, por último, pero esta mujer sabía más tocante al ministerio que muchos de los predicadores saben hoy.
Eso es, aunque pensamos que ella era una prostituta. Pero ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas. Ella fue enseñada a eso. Ella sabía lo que estaba esperando. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y con eso ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, venid, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. No es este el mero Mesías, no es lo que el Mesías debía hacer. Sí, y los hombres creyeron en Jesús por el dicho de la mujer de que Jesús era el Mesías, porque él mostró la señal mesiánica. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 16 al 25. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 16. Ahora, en ningún tiempo en las Escrituras Él lo hizo a los gentiles, no. Pero Él dijo, como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y en los días de Lot, ahora, lo tomamos. Fíjense, en los días de Lot hubo tres clases de gente. Siempre hay tres clases. Todo es en tres. Y tres es uno. Fíjense, hubo, en los días de Lot estaba el incrédulo, los sodomitas. Estaba Lot, la iglesia tibia y su familia. Estaba Abraham, el llamado a salir fuera, estando en el desierto por escogimiento, no porque él lo tenía que hacer, sino por escogimiento, él tomó el camino con los pocos despreciados del Señor. Cuando los ángeles descendieron y hablaron con él, ellos eran, yo creo que era una teofanía, verdaderamente lo creo, porque era Dios, dos en ellos, un moderno Billy Graham y demás. Fueron a Sodoma y predicaron a los sodomitas y a la iglesia tibia. Y ellos nunca hicieron ningunos milagros, únicamente los cegaron. Y el predicar el evangelio ciega al incrédulo. Sabemos eso. El predicar la palabra ciega al que no cree. 17. Pero observen la señal que ese ángel hizo allá a la iglesia elegida. Él tenía su espalda hacia la tienda y era un extranjero. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer, Sara? ¿Es correcto eso? Le dijo que él estaba casado y que el nombre de su esposa era Sara, un extranjero. Y fíjense que la Biblia específicamente dice, ella está en la tienda detrás de ti, detrás del hombre. Era Dios manifestado en carne. Este hombre lo era. Abraham lo llamó Elohim, el Todopoderoso. ¿Ven? ¿Qué va a hacer él en los últimos días? En la tienda detrás de ti. ¿Qué clase de adivinación de la mente o telepatía mental es esa? Y él dijo, yo te voy a visitar. Ahora recuerden, yo, fue Dios el que hizo la promesa. Ese mismo hombre dijo, yo, y yo es un pronombre personal. Muy bien, yo te visitaré de acuerdo al tiempo de vida. Y Sara se rió entre sí en la tienda, ustedes saben. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Detrás de él. Sara lo negó. Dios la hubiera matado allí mismo, pero él no podía, porque ella era parte de Abraham. Nuestros pecados nos arruinarían si no fuésemos parte de Cristo. Amén. Él no puede matar a la iglesia, porque somos de Cristo. ¿Ven? Sara y Abraham eran uno. Cristo y su iglesia son uno. Amén. Nuestros pecados están cubiertos por su sangre, por su fe.
No estamos confiando en nosotros, sino en su obra terminada. 18. Ahora recuerden que Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, una visitación de la misma cosa. Ahora, si Dios mostró su señal al fin de la dispensación de los judíos y de los samaritanos y deja que los gentiles entren solo con teología común, Él hizo un error. Él es infinito. Su primera decisión de cómo hacer todas las cosas siempre permanece igual. Allí es en donde tenemos fe en su palabra, porque lo que Él dice, Él no lo puede cambiar. Amén. Yo puedo cambiar la mía porque soy finito. Él es infinito y no puede cambiar su palabra. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, ponga toda su alma en eso, porque es verdad. Amén. Esa es la única manera que ustedes pueden tener fe, es creer lo que Él dijo. Esa es la única manera que ustedes lo pueden agradar a Él, es creer lo que Él dijo. Párrafo 19. ¿Y se fijaron ustedes? En estos momentos, en la última hora, cuando nos referimos a esa última gran conferencia en donde Khrushchev con 5 naciones del Oriente y Eisenhower, el líder de 5 naciones representadas del Occidente y los 10 dedos de la imagen, ellos no se mezclarían. Y Khrushchev se quitó su zapato y lo golpeó. La mente espiritual captaría eso rápidamente, ¿ven? En el escritorio, ¿ven? Ellos no se mezclarán. La cosa que sigue es la venida de la piedra que es cortada del monte, sin manos, que rodará sobre el reino gentil. Llegará a su fin. Justo antes de ese tiempo, Él va a enviar a ese ángel. ¿A qué iglesia? ¿A Sodoma? No. ¿A la tibia? No. Él lo envía a la iglesia elegida, la llamada a salir fuera. ¿Qué clase de señal mostró Él? La misma cosa que Él hizo aquí anoche. Dios, Elohim, manifestado en la persona del Espíritu Santo en su iglesia. Oh, hermanos, bueno, eso nos debería enviar a 1 millón de millas al cielo con aclamaciones y alabanzas de su gloria. Estas cosas estaban sucediendo justo antes. No cayó el agua. Él habló de cuál sería la moral de la gente. Pero en Sodoma, ustedes recuerdan, Él dejó eso en paz. Eso tiene interpretación espiritual. Estamos en el tiempo del fin, amigos. Piensen en eso esta noche. Si el pecado está en sus vidas, piénsenlo. Párrafo 20. Mañana, si es la voluntad de Dios, enviaré a los hermanos aquí o les diré aquí ahora que repartan las tarjetas de oración mañana en la tarde, como a las 6, pienso yo. ¿Es correcto eso, hermano Murray? Como a las 6 de la tarde mañana. Ahora, mientras estamos aquí esta noche, oren. ¿Quién sabe lo que Dios hará? Nosotros no sabemos. Él es Dios. Y si Dios hace una sola cosa sobrenatural para probar que Él está aquí, una prueba infalible, entonces la única cosa que ustedes tienen que hacer es decir, sí, Señor, yo lo creo. En Sudáfrica, en donde estaban sentados decenas de millares y millares, una sola señal y 25.000 en sillas de ruedas, catres y camillas, 7 grandes camiones fueron llenos en una sola ocasión. 30.000 paganos nativos quebraron sus ídolos en el suelo y vinieron a Jesucristo. Amén. 21. Oh, hermanos, nosotros estamos tan llenos de doctrina y todo y tan confundidos y temerosos. No tengan temor. La otra noche yo prediqué sobre eso. No temáis. Yo soy. La única cosa que les
les podía ayudar. Ellos estaban muriendo, ahogando. Satanás los iba a matar. Y ellos pensaron que él era un fantasma, un espíritu. La única cosa que les podía ayudar. Y de esa manera es hoy en día. La única cosa que los puede liberar a ustedes de cáncer, la única cosa que los puede liberar a ustedes del problema del corazón, la medicina no tiene remedios para eso. La única cosa que les puede ayudar a ustedes es la cosa que ustedes temen. Tienen temor que sea alguna clase de espíritu. Si es un Espíritu Santo, Cristo, manifestado en nuestras vidas, crean en Él ahora. Ahora, mañana en la noche oraremos por los enfermos. Y mañana en la mañana, si es la voluntad del Señor, si yo predico, ahora esto es si es la voluntad del Señor. Yo quiero predicar sobre el tema después de la escuela dominical. Mas al principio no fue así. Amén. 22. Ahora abramos en esta noche en el libro de Jeremías. Y solo les hablaré por un corto tiempo sobre un tema. Abramos en Jeremías y empecemos en el capítulo 8 y el versículo 20 y leamos hasta el 22 inclusive. Y escuchen atentamente a la lectura. Mis palabras fallarán. Las palabras de Dios no pueden fallar. Yo soy un hombre. Mis palabras fallan. Las de Dios no pueden. Ellas se deben cumplir. El versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y si yo lo llamaría un texto, me gustaría tomar esas tres palabritas, mejor dicho, una palabra de tres letras. ¿Por qué? ¿Por qué? Tres letras en inglés. With. Oremos una vez más. ¿Podemos? Antes que lo abordemos. 23. Padre, tú eres el torrente de todo nuestro confort. Como la ciega Fanny Crosby dijo una vez, más que mi vida para mí. Y estamos sentados aquí esta noche en este tabernáculo vida, un tabernáculo que lleva el nombre de vida. No únicamente lo lleva afuera el nombre de tabernáculo vida, sino, Señor, la gente en el interior. Nosotros tenemos vida eterna porque creemos en ti, pues así está escrito en la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo amamos estas palabras? Porque ellas son vida para nosotros. Tu palabra es vida. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. 24. Y está escrito tan gloriosamente otra vez en el libro de Hebreos por Pablo. Nosotros creemos en el capítulo 4 que la palabra de Dios, la cual es Cristo, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, hasta las coyunturas y los tuétanos. Y conjunción, discierne los pensamientos de la mente. El hermano Branham la cita, sí, la palabra que es espíritu, el Espíritu Santo puede discernir los pensamientos que están en nuestra mente. ¿Cómo te damos gracias por esto, Señor? El Espíritu Santo con su poder para sanar a los enfermos y dar libertad a los cautivos y dar liberación a todos los que están en esclavitud. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú liberes toda alma de esclavitud. Toma al hombre y a la mujer que pertenece a la iglesia y que no te conoce como su salvador personal. Que ellos te reciban esta noche como su salvador y regresen a su iglesia mañana en la mañana y tomen las manos de su pastor y digan,
Pastor, yo he sido un miembro aquí por tantos años o meses, o lo que pudiera ser el caso, pero anoche verdaderamente rendí mi corazón. Ahora yo soy cristiano. Jesús es mi Salvador. Lo encontré dulce y querido para mi alma. Yo he pasado de muerte a vida. Todo mi motivo y mis objetivos son diferentes ahora. Yo lo amo y yo seré un miembro mejor de esta iglesia que lo que era antes. Concédelo, Señor. Que muchos sean llenos con el Espíritu Santo, los enfermos sanados, que Dios reciba gloria. Ayúdanos ahora mientras meditamos en la gran palabra, mejor dicho, en la pregunta, ¿por qué? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje porque servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 26 al 35. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. ¿Por qué? Año 60, 11:26, párrafo 25. Toma al hombre y a la mujer porque pertenecen a la iglesia y que no te conocen como su salvador personal. Que ellos te reciban esta noche como su salvador y regresen a su iglesia mañana en la mañana y tomen las manos de su pastor y digan: Pastor, yo he sido un miembro aquí por tantos años o meses o lo que pudiera ser el caso. Pero anoche verdaderamente rendí mi corazón. Ahora yo soy cristiano. Jesús es mi Salvador. Lo encontré dulce y querido para mi alma. Yo he pasado de muerte a vida. Todos mis motivos y mis objetivos son diferentes ahora. Yo lo amo. Y yo seré un miembro mejor de esta iglesia que lo que era antes. Concédelo, Señor. Que muchos sean llenos con el Espíritu Santo, los enfermos sanados. Que Dios reciba gloria. Ayúdanos ahora mientras meditamos en la gran palabra. Mejor dicho, en la pregunta, ¿por qué? Porque le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 26. Ahora, ¿por qué? Esa es una pregunta. Y no hay uno mejor que tenga el derecho de preguntarla que Dios. Y Él la preguntó en el texto esta noche. Si Dios abre un camino de escape para su pueblo, para escapar una cosa horrible, o enfermedad, o muerte eterna, y luego la gente falla en recibir eso, Dios pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no la recibieron? Ahora, eso va a ser una gran cosa en el día del juicio, cuando Dios nos va a preguntar a nosotros. Lo que en esta noche estamos congregados aquí. ¿Por qué? Porque no lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y no fuimos llenos de su Espíritu. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué? Y vamos a tener que dar una respuesta a eso. Solo recuerden, vamos a dar respuesta por cada palabra que Dios ha escrito. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y ustedes no tendrán excusas en aquel día. Nos tendremos que parar delante de Dios. Párrafo 27. Ahora, igual que el rey de Israel, que era el hijo de Acab y Jezabel. Él vivió allá en Samaria. Él era un hombre perverso. Él era como su papá. O mejor dicho, como su madre. Él adoraba al Dios de su madre, Balaín. Y un día, mientras él estaba caminando en una sala de arriba, él se cayó por los celosías y se lastimó. Él se enfermó y entonces él llamó a dos de sus lacayos, soldados, y los envió a Ecrón. Y pidió consultar a los profetas de Baal, o mejor dicho, a Baal-Zebú. ¿Se va a mejorar él o no? Pero ustedes saben, ustedes no pueden esconder nada de Dios. Muy adentro en el desierto, en alguna parte estaba un predicador anciano que conocía a Dios. Su nombre era Elías. Dios revela sus secretos a sus siervos
Y el Espíritu Santo vino a Elías y dijo: sube a encontrarte con ellos en el camino y deténlos. Y Elías se fue subiendo al monte hasta el camino que pasaba por el monte a la otra ciudad. Y él detuvo a los soldados en el camino y dijo: id y decid a ese rey que él no se levantará desde de ese lecho. Párrafo 28. ¿Por qué? Porque él enviaría a preguntar a Belcebú algo. Es porque no hay Dios en Israel. Es porque no hay profeta aquí. Es porque Dios mismo no se ha dado a conocer en Israel. Es porque Dios no ha provisto un profeta con quien consultar estas cosas. Entonces, ¿por qué él los enviaría allá? Él quería saber por qué. Y cuando los hombres regresaron y trajeron el mensaje, el rey dijo: ¿cómo era aquel varón? Él dijo: él era velludo y traía un pedazo de piel de oveja, o mejor dicho, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y el rey sabía que ese era Elías, el profeta que tenía la palabra del Señor. No era porque no había Dios en Israel, no era porque Dios no tenía un profeta para que ellos consultaran, sino que eran las propias maneras obstinadas del rey. Sencillamente no quería a Elías, no lo quería, porque Elías siempre lo corregía por sus pecados. Y un profeta de Dios siempre es verdadero con la Biblia, sin importar lo que sea. Él tiene la palabra de Dios y él siempre se queda exactamente con ella. Y conmoverá a un hombre, y si el hombre es honesto y sincero, él querrá hacer esa cosa bien. Pero si él no lo hace, entonces él se vuelve contra el mensajero. Trata de ahogar la voz. Párrafo 29, tremendo. Hace algún tiempo yo leí un artículo en un periódico en Phoenix y el periódico decía que hubo un buscador de minas que fue matado porque él había obtenido dinero e iba camino de regreso. Y un hombre vil lo había seguido y su perro empezó a ladrar. Y el hombre estaba soñando despierto lo que él iba a hacer con el dinero cuando él llegara. Y tomó su rifle y fue a la puerta y mató al perro. Un poco después, el bandido entró y mató al buscador de minas y se llevó su dinero. De esto hacía muchos años y el hombre antes de morir lo confesó. ¿Qué hizo el hombre? El buscador de minas. Él estaba tan absorbido en lo que él iba a hacer con su dinero a tal grado que tomó su rifle y silenció la voz que lo estaba tratando de advertir. De esa manera lo están haciendo hombres y mujeres hoy en día. Ellos salen, quizás se unen a una iglesia para darse cuenta. Si eso no les complace un poquito, tratan de silenciar la voz de Dios que los está tratando de advertir de un juicio venidero. Tratan de decir: bueno, eso es fanatismo o es algo más. Sencillamente no se quedan quietos el tiempo suficiente para escuchar. No. Es porque no tenemos un Dios, no es porque Él no tiene salvación para nosotros, es porque no lo queremos escuchar a Él. Párrafo 30. Igual que un hombre que muere de su enfermedad en los escalones de la puerta del doctor. El doctor tiene un remedio para darle al hombre para su enfermedad y lo puede ayudar con su medicina, pero el hombre no lo escucha. Él sencillamente rehúsa tomar la medicina del doctor. Bueno, el hombre pudiera estar tan cerca del doctor y pudiera quedarse en sus escalones y morir. Morir allí en los escalones de su oficina o ser vecino del doctor y morir con la enfermedad cuando hay medicina para curarlo en la oficina del doctor. Ahora, no es la culpa del doctor, no es porque no hay medicina allí. Es porque el hombre rehúsa tomar el remedio, correcto. Él muere porque él rehúsa tomar el remedio que el doctor tiene para su enfermedad. Así es en la iglesia hoy en día. Hombres y mujeres mueren en las bancas en pecado porque ellos rehúsan el remedio.
Hay un bálsamo en Galá, hay un médico allí, pero la gente rehúsa tomar el remedio. Ellos no lo quieren. Es una cosa peligrosa rehusar la medicina de un doctor. Si usted tiene fiebre escarlatina o pulmonía o lo que sea, y el doctor le da a usted la medicina y usted sencillamente la vierte, eso es una cosa peligrosa, ¿correcto? Porque usted se pudiera morir. Párrafo 31. Pero cuanto más peligroso es verter el bálsamo de Dios, el remedio de Dios, hacer burla de él y llamarlo fanatismo, blasfemar al Espíritu Santo. No habrá excusas cuando usted se le pregunte por qué. Es una cosa peligrosa hacer eso, peligrosa, desatender su cuerpo. Bueno, la medicina, si el doctor la tiene para su dolencia, es más peligrosa desatender el bálsamo para su alma, porque Dios lo tiene. Ahora, usted no se puede irritar y decir, bueno, no, es la culpa del doctor. No, ellos no tienen la medicina, ellos la tienen. Usted no puede decir, no, es la culpa de Dios, es su culpa. Si usted no la toma, está aquí para usted. Y hay una invitación para quien quiera venir, metodista, bautista, presbiteriano, pentecostés, Pentecostés no es una organización. Yo sé que ellos lo tratan de organizar, pero no pueden. Pentecostés es una experiencia que alcanza a los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, quien quiera venir, que venga, negro, blanco, amarillo, moreno, lo que él sea. Es el remedio de Dios. Es un bálsamo para el pecado. Hay un bálsamo en Galá. Algún día se nos va a preguntar por qué no lo tomamos. Párrafo 32. Ahora, algunas veces tomamos medicina. Algunas veces la medicina no es buena. La Biblia dice que lo es. El corazón alegre constituye buen remedio. Fíjese. Pero algunas veces la medicina no siempre surte el mismo efecto en la persona. Y usted tiene que tomar un riesgo en eso. Yo estaba asombrado allá en África. Si acaso hubiese un doctor aquí, como Dios tiene cuidado de su pueblo. Un nativo me dijo que cuando ellos tienen una llaga que no sana, ellos van a un naranjo silvestre y toman una naranja que está toda cubierta de moho y tallan ese moho en esa llaga. Penicilina. Ellos lo sabían hace cientos de años y nosotros apenas lo descubrimos recientemente. Luego nosotros pensamos que ellos son tontos. Dios tiene cuidado de los suyos. Si empleáramos más tiempo orando, haríamos más cosas. Perdón, si Dios tiene cuidado de los suyos, si empleáramos más tiempo orando, se harían más cosas. Párrafo 33. Ahora, nos fijamos que algunas veces le podemos dar penicilina a un paciente para la pulmonía, mata el microbio, y luego algunas veces se lo damos a otro y mata al paciente. Uno no puede estar muy seguro al respecto. Yo estaba hablando en una ocasión exponiendo el hecho de que la medicina no sanaba. La medicina únicamente es una ayuda a la naturaleza. Cuando fui entrevistado en la clínica Mayo, eso fue lo que ellos me dijeron. Si se corta su mano, la medicina no sana su mano. Usted le pone medicina para mantenerla limpia mientras Dios la sana. Dios forma tejido. La medicina no forma tejido. Si yo me quebrara mi brazo y dijera, doctor, usted es un sanador, sane mi brazo. Él diría, señor Brannan, usted necesita sanidad mental. Correcto, el doctor puede arreglar mi brazo, eso es lo que él hace. Él estudia cómo unirlo, pero Dios lo tiene que sanar, correcto, porque él suple el calcio y la vida que une esos huesos. Dios lo sana, por eso el Salmo 103:3 dice, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias.
el hermano Branham parafrasea el Salmo 103:3. Eso es correcto. Dios sana todo. Párrafo 34. Nunca hubo medicina que sanara. Cualquier medicina que sanara, una cortada en mi mano sanaría una cortada en mi saco, como yo lo he dicho con frecuencia. Ustedes dicen, la medicina no fue hecha para su saco, fue hecha para su mano. Si me cortara mi mano y muriera aquí mismo, luego ustedes cosieran mi mano y me llevaran al depósito de cadáveres y embalsamaran mi cuerpo con un líquido que hiciera que me mirara natural por 50 años y me diera una inyección de penicilina todos los días y me pusiera ungüento en ella, y en 50 años, contando desde ahorita, si mi cuerpo todavía estuviera allí, la cortada también estaría allí, porque no sana mi cuerpo, ustedes dicen. Dice, la vida se ha ido de ella. Entonces, ¿qué es lo que sana? ¿La medicina o la vida? La vida. Díganme lo que es vida, y yo les diré a ustedes quién es Dios. Dios es vida, vida eterna, para ayudar a esta vida. Alguien me dijo, entonces, ¿qué de la penicilina? Cuando le inyectan penicilina. Yo dije, bueno, la penicilina es como el veneno para las ratas. Si usted tiene una casa llena de ratas haciendo hoyos en la casa, cuando pone usted un veneno para las ratas, mata a las ratas, no parcha los hoyos. La penicilina mata el microbio, pero Dios tiene que sanar las células que han sido dañadas por el microbio. Así que Dios es el sanador, correcto. Párrafo 35. Dios les bendiga, hermano. Ah, ok. Sí, hermano, Dios les bendiga. Disculpe. Párrafo 35. Algunas medicinas surten efecto en algunas personas, pero matan a la otra. Ustedes no pueden estar muy seguros al respecto, pero yo quiero decir una cosa, que el bálsamo de Dios para el pecado sana a todos. Quien quiera venir, si él es de qué naturaleza sea o no importa quién es, el bálsamo de Dios es la cura para el pecado, la doble cura. Yo amo a esa antigua alabanza que solíamos cantar, sé por el pecado una doble cura. Yo amo eso. Miren, el bálsamo de Dios no se tiene que preocupar por eso. Eso se encargará de sí mismo. Yo con frecuencia me he preguntado, y yo tengo muchos finos doctores amigos, y ellos estudian los diarios de debates médicos y demás, y algunas veces yo tomo uno para estudiarlo. Me gusta pensar de lo que Dios está haciendo en la profesión médica. Párrafo 36. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 36 al 45. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 36. ¿Saben ustedes cómo ellos descubren la medicina? Bueno, la ciencia pone juntas diferentes sustancias químicas y las prueba. Y después de un tiempo obtienen una fórmula. Y esa fórmula la inyectan en un conejillo de indias. Si el conejillo de indias sobrevive, ellos la prueban en usted. Ven si surte efecto en usted. Ellos la prueban en un conejillo de indias. Y si surte efecto en el conejillo de India, entonces lo prueban en un humano. Pero no todos los humanos son como los conejillos de India. Por lo tanto, mata a algunos y sana a otros. Yo les he oído decir en el diario de debates médicos que el problema del corazón es el asesino número uno en la nación. No para ser diferente, no para estar en desacuerdo con esos hombres fieles. Pero yo diría esto, que difiero mucho en eso. El problema del corazón no es el asesino número uno. El pecado asesino es el asesino número uno, el pecado. Eso es lo que mata el alma y el cuerpo. Es el pecado, el asesino número uno.
37. Y ustedes han oído la expresión antigua: yo sencillamente no puedo evitar de pecar. Nadie lo puede evitar. Yo tengo que fumar, yo tengo que beber un trago de vez en cuando, yo tengo que hacer estas cosas. ¿Saben ustedes por qué es? Porque ellos no toman el remedio de Dios, su inoculación para eso. Dios tiene un bálsamo con el cual inocularlos, correcto. Ellos le tienen temor, ellos tienen temor de hacer algo fuera de lo común, tienen temor de que se salga de la rutina regular, tienen temor que la iglesia no esté de acuerdo con lo que ellos están haciendo, tienen temor que sus vecinos no estén de acuerdo. ¿Qué les interesa tocante a sus vecinos mientras Dios esté de acuerdo? Mientras su experiencia esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué importa? Quédense con eso. 38. Oh, es el nuevo nacimiento. Ellos tienen temor de eso. El nuevo nacimiento es como cualquier otro nacimiento. Es un desorden que provoca asco. A mí no me importa qué clase de nacimiento sea. Es un desorden que provoca asco. Si es en una pocilga o si es un corral, un cuarto rosa decorado de hospital, desorden que da asco. Así también el nuevo nacimiento es un desorden que provoca asco. Le hará hacer cosas que usted nunca pensaría hacerlas jamás. Pero de ese desorden que provoca asco viene la vida. Aleluya. Eso es. Del desorden que provoca asco viene la vida. La vida sale de un desorden que provoca asco. La vida sale de la muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero mientras muera y se pudra, entonces de ese caos podrido, brota vida, hasta que un hombre o una mujer estén listos para morir a ellos mismos, morir a sus credos, morir a sus propias ideas, y que de allí, de ese caos podrido, brote un nacimiento de glorias y aclamaciones y alabanzas de Dios, que lo hacen a él actuar diferente, que cambia su naturaleza, cambia su vida, cambia sus motivos y cambia sus objetivos. 39. Pero ellos están temerosos de eso, temerosos de que las haga llorar y arruine el maquillaje en su cara, las mujeres. Temerosos que les arruine el apetito por el cigarro, los hombres, ¿ven? Ellos están temerosos de eso, ellos no lo quieren, están temerosos que alguien los llame santos rodadores o fanáticos. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más llamarán a sus discípulos? Seguro. Si ellos no me llamaran eso, yo me arrodillaría y orara y dijera, Señor, ¿qué es lo que pasa conmigo? El mundo conoce a los suyos, pero ustedes fueron comprados por precio. Ustedes son un pueblo diferente, un pueblo santo, un sacerdocio real, una nación santa. Ustedes son de un reino. 40. Hace algún tiempo yo iba con mi esposa a la tienda de comestibles y nos encontrábamos con una sorpresa. Nosotros no lo habíamos visto por mucho tiempo. Perdónenme, hermanas. Había una señora con vestido. No la había visto por mucho tiempo. Yo dije, mira nada más. Si yo tuviera una cámara, yo le tomaría una fotografía. La debería ir a saludar. Y ella dijo, Billy, yo te quiero preguntar algo. Esas mujeres, algunas de ellas cantan en los coros. Ellas van a las iglesias. Ellas dicen que está bien. Yo dije, pero la Biblia dice que una mujer que viste traje de hombre es abominación ante los ojos de Dios. Es exactamente lo que él dijo. Ella dijo, bueno, ¿por qué es que nosotros hacemos eso y creemos eso, nosotros pentecostales? Yo dije, porque nosotros no somos de su raza, no estamos en su reino, nosotros somos de un reino diferente. Oh, ella dijo, nosotros somos americanos. ¿No lo somos? Yo dije, no. Yo dije, vivimos en América, eso es verdad, pero hemos nacido de nuevo. 41. Cuando fui a Finlandia, los hermanos todos iban a tomar un sauna. Uno de los baños finlandeses. Yo me sentí algo extraño. Yo no lo hice. El doctor Manline dijo, venga, hermano Branham. No había jabón en aquellos tiempos, justo después de la guerra. Yo dije, gracias. No, lo siento hacer. Yo no sé por qué. El hermano Jack se quedó riendo porque él estaba allí. Bueno, todos los hermanos fueron allí y entraron en un cuarto. Y yo no sé por qué yo no quise, sino que solo me senté allí afuera. Y ahí venía una mujer rubia, con un gran montón de toallas. Iba entrando directamente en ese cuarto en donde esos hombres estaban desvestidos. Yo dije, oiga, deténgase.
Ella volteó y me hizo un ademán de saludo con la mano y entró. Y ahí venía como una docena más de ellas, yendo de esos hombres allí y dándoles un baño. Después que terminó, yo dije, doctor Magnine, eso no es correcto. Dijo, no es más que lo que hacen sus enfermeras americanas. Ellas están instruidas desde su niñez para ser mujeres que bañan los pacientes. Yo dije, de todas maneras, no es correcto. No es correcto. Dios puso ropa en la gente y los separó de eso. No es correcto. 42. Vamos a Alemania y encontramos gente con un espíritu alemán. En Finlandia encontramos gente con un espíritu finlandés. Para mi sorpresa, en San Angelo, en Roma, tan bajo como es allí, había un aviso para las mujeres americanas que por favor se pusieran vestidos para honrar a los muertos. Solía ser que Francia tenía el liderazgo en modas. Nosotros tenemos el liderazgo ahora. Ellos vienen aquí para darse cuenta cómo estas mujeres se están vistiendo. Ellas están mucho más avanzadas que aquellas. Es una vergüenza. Es una desgracia. No es porque la palabra no ha sido predicada. Dios tiene a alguien que no se comprometerá con el pecado. Hay doctores y hay bálsamo. Ustedes reciban el Espíritu Santo y se vestirán diferente. Ustedes actuarán diferente. Ustedes serán diferente. Ustedes vivirán diferente. Es porque ustedes rehúsan el remedio. Eso es todo. Ustedes rehúsan el remedio. Están temerosos del nuevo nacimiento. 43. Mi esposa dijo, bueno, ¿a qué clase de reino pertenecemos nosotros? Yo dije, cada hombre en su propio dominio, en su reino. Él actúa de esa manera. La gente de allá de Alemania actúa como alemanes. Los de Suiza actúan como suizos. Los de Francia actúan como franceses. Y los de América actúan como americanos. Bueno, dijo, ¿no somos americanos? Yo dije, potencialmente sí, vivimos aquí. Pero cuando nacemos de arriba, tenemos un espíritu que viene de un lugar santo, en donde la gente es santa y hay un Dios santo. Un Salvador santo, y ustedes son un sacerdocio real, un pueblo santo. Ustedes son comprados por precio. Ustedes están seguros que son extranjeros. Quisiera que pudiera cantar esa alabanza antigua. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Estamos buscando una ciudad por venir. El barco de vida pronto vendrá para reunir las ollas en el hogar. Oh, yo amo eso, peregrinos. Abraham, Isaac y Jacob estaban buscando una ciudad por venir, confesando que ellos eran peregrinos y extranjeros. Pero ellos estaban buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos habían gustado de lo celestial. Y un hombre que ha nacido del Espíritu Santo ya no es de este mundo. Él está buscando una ciudad y un reino en donde reina la santidad, en donde vive Dios, buscando una ciudad por venir. 44. Están temerosos del nuevo nacimiento. Únicamente los hace una persona diferente. Si ustedes no son una persona diferente, entonces ustedes no están convertidos. Ustedes pudieran estar convertidos a una denominación. Ustedes pudieran estar convertidos a una atmósfera diferente o algo. Pero cuando ustedes están convertidos a Dios, entonces viven santamente. Yo creo en santidad. Yo les puedo probar a ustedes por la Biblia. Y no me importa qué es lo que ustedes hagan. Que ustedes no le pueden ofrecer un don a Dios con manos que no sean santas. Él no lo recibirá. Los dones en el Antiguo Testamento tenían que ser santificados en el altar. El sacerdote, antes que él pudiera entrar a ofrecerlo, tenía que ser ungido y santificado. O el don era rechazado. Dios no aceptará el don por medio de manos que no son santas. Correcto. Debe ser ofrecido por medio de manos santas o él no lo aceptará. Están temerosos del nuevo nacimiento. ¿Por qué es eso? Porque les parece a ellos un desorden que provoca asco, pero produce una vida nueva. Yo estoy tan contento. 45. Ustedes saben, hubo un tiempo cuando no había ninguna toxina en la tierra para la viruela. Muchos murieron de la viruela porque no había una toxina, la difteria, no había toxina para ella. Pero ahora ustedes pueden ser inoculados de eso. Cuando surge una epidemia en la ciudad, rápidamente ustedes van y reciben una vacuna para la viruela o una inyección para la difteria. Ellos tienen la toxina. Yo estoy agradecido por eso. Yo estoy contento por eso. Yo estoy contento que la tenemos. Y la vacuna SAL para los niñitos
Yo le doy gracias al Señor por eso. Le pido que Él nos dé más y más. Yo creo que si solo nos acercamos a Dios, hay cosas aquí para nosotros. Nosotros fuimos hechos de la tierra. Ustedes saben, si tan solo nos acercamos a Él y oramos a Él y dejamos nuestras maldades y cosas, todas estas cosas serían encontradas. Correcto. Pero para ustedes que creen, Él tiene un remedio más allá que eso. Seguro que Él lo tiene. Miren, todo está hecho y listo para ustedes. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 46 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje porque del año 60-11-26, párrafo 46. Hubo un tiempo cuando la toxina no había ninguna y mucha gente moría por las enfermedades, pero ahora ustedes pueden ser inoculados. Hubo un tiempo cuando el bálsamo de Dios no era perfecto porque era sacado de las venas de los animales y únicamente cubría el pecado. No lo divorciaba, pero no hay excusa ahora. Dios un día hizo una toxina. Yo voy a decir algo. Él no lo probó en un conejillo de Indias tampoco. Él se lo dio a su hijo. Él lo inoculó a él en el Jordán. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, todo hombre, todo ojo lo observó mientras él vivió. Él vivió la vida de Dios. Él se parecía a Dios. Él actuó como Dios. Él vivió como Dios. Él oró como Dios, Él sanó como Dios, Él resucitó a los muertos como Dios, Él era Dios, Dios fue, Él fue, Él fue inoculado contra las cosas del mundo y ellos lo observaron a Él en la hora de su muerte. La inoculación surtió efecto. 47. Cuando ellos supieron que Él era ese profeta, un soldado romano puso un trapo en su cabeza, cubrió sus ojos y tomó una vara y lo golpeó en la cabeza y dijo, mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. La inoculación surtió efecto. Él no le hizo caso al diablo. Yo hago lo que el Padre me muestra. Yo únicamente hago lo que el Padre me muestra que haga. Probó que la inoculación surtió efecto. Cuando los hombres extendieron sus manos y agarraron su rostro y le agarraron grandes puñadas de barba, perdón, y le arrancaron grandes puñadas de barba, el borracho sacó un flema y le escupió su rostro. La inoculación surtió efecto. Cuando sus propios hijos clamaron por su sangre, la inoculación surtió efecto. ¿Qué dijo él? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando él fue provocado a ira, él no contestó con ira. La inoculación surtió efecto. Todo el infierno estaba mirando si eso surtía efecto. Él estaba abriendo un camino para ustedes y para mí, siendo un ejemplo. 48. Cuando él murió en la cruz, la inoculación surtió efecto. En la mañana de la Pascua, aleluya, probó que fue así. La inoculación, la muerte no lo pudo detener. La vida y la muerte no pueden existir en el mismo lugar. Él resucitó al tercer día. La inoculación surtió efecto. Y cuando le ascendió a lo alto, la gente empezó a anhelar. Ellos querían la inoculación, pues ellos finalmente había habido un suero dado por Dios que levantaría a los muertos del sepulcro. Y ellos hicieron la inoculación. Cuando yo primero oí de ella, yo también la quise. Estoy tan contento que todavía tenemos bastante de ella, de la inoculación contra el pecado. Y cuando todo, había 120 que llegaron a ser pacientes inmediatamente, porque ellos la vieron tomar efecto en medio de la tentación. Yo le pudiera pedir a mi padre y él me enviaría directamente 20 legiones de ángeles entre el corchete del hermano Branham, parafrasea. Mateo 26:53. Él lo pudiera haber hecho, pero como ustedes saben, yo les prediqué a ustedes en una ocasión. El cordero y la paloma, ustedes lo recuerdan.
La paloma únicamente tiene, él guió al cordero. El cordero no se puede guiar él mismo, la paloma lo guió. Y el cordero únicamente tiene una sola cosa, esa es la lana. Pero él cede eso voluntariamente, la única cosa que él tiene. 49. La gente dice, muchas veces las mujeres me dicen, hermana Branja, ese es mi privilegio americano si yo quiero vestir de la manera que yo quiero vestir, correcto. Los hombres dicen, si yo quiero tomar un trago social, ellos lo venden allí. Y no hay ley contra eso. Ese es mi privilegio americano. Eso es correcto. Pero como cristiano, usted cede sus derechos americanos. Si usted es un cordero, si usted es... reino. La paloma lo está guiando a usted. Ellos vieron que surtió efecto en la hora de tentación, surtió efecto en la hora de muerte. Y cuando él estaba en el sepulcro 3 días y noche, la inoculación surtió efecto. En la mañana de la Pascua, un ángel rodó la piedra y el Hijo de Dios resucitó y él ascendió a lo alto. 50. Él dijo, ahora, si todos ustedes quieren ser inoculados, vayan allá y esperen en la ciudad de Jerusalén y enviaré el suero de nuevo del cuartel general. Oh, yo estoy tan contento. Oh, esa gran inoculación que daría usted porque ella si estuviera en la oficina de un doctor esta noche. Si usted fuera y dijera, doctor, deme esa inyección y después que yo viva en una vida común y corriente y muera y todo eso, entonces cuando menos piensen, una mañana voy a resucitar a una vida nueva y nunca moriré con esa inyección. Deme la inyección, doctor. No valdría algo de dinero, pero es gratuita esta noche. Usted no la tiene que comprar. Ya ha sido pagado. Hay bálsamo en Galaá. Perdónenme, me pongo fuera de sí cuando pienso tocante a eso. 51. Esa gente, cuando llega a ser inoculada, ella actúa rara. Por lo general, ella sí actúa rara cuando algo real sucede. Los hace que lleguen a ser raros cuando ellos reciben esta inyección. La cosa extraña de ello es que todos ellos se embriagaron. Parecía o ellos pensaron que estaban ebrios. Ellos estaban danzando y actuando como un montón de gente ebria. Y la gente que no estaba inoculada dijo, estos hombres están llenos de mosto, hombres y mujeres. Escuchen, mi amigo católico, la Virgen María estaba allí. Y si la Virgen María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tuvo que subir para recibir el Pentecostés y estar tan llena de la inoculación del Espíritu de Dios, al grado que ella actuó como una mujer ebria, ¿Cómo lo va usted a lograr con algo menos que eso? Solo piénselo. ¿Cómo lo va a lograr usted? No importa a qué iglesia usted pertenezca. Ella pertenecía también a una iglesia santa, pero tuvo que ser inoculada. Esa es la única cosa que la resucitaría. Tuvo que entrar la vida. Ella llegó a ser inoculada. Miren, cuando ellos recibieron esa inoculación, ellos salieron a las calles y empezaron actuar muy extraños, danzando, gritando, corriendo para todos lados. No hay duda que la gente se rió y dijo, parece que ellos están teniendo una convulsión, pero ellos estaban marcados. 52. Yo recuerdo cuando solía cabalgar en los pastizales. Allá en los Colorados teníamos ganados. La asociación Hereford apacentaba en el Valle del Río Fatigoso. Cada primavera teníamos que traer, marcar esos becerros. Y cuando íbamos a marcar los becerros, algunas veces ya eran becerros de buen tamaño antes que... quizás el becerro tenía un año antes que la marcáramos. Lo teníamos que tumbar, tomar el hierro caliente para marcar y ponerlo sobre él. La piel se quemaba y, oh, qué cosa. Cuando lo soltábamos, él tenía un arrebato violento de carrera. Pero hermano, él era suyo, él estaba marcado, le dolió un poquitito, pero nosotros sabemos dónde él pertenecía después de eso. Puede que hiera su orgullo y quemes un poquito de su piel eclesiástica, pero usted sabrá dónde pertenece de allí en adelante, la inoculación, seguro que sí.
Ellos estaban inoculados, ellos estaban haciendo algo, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Esos hombres dijeron, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, los oímos hablar, todos ellos son galileos. ¿Y por qué los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Eso debe ser las obras maravillosas de Dios. 53. Y luego hubo un hombrecito que se paró en un tronco allí y les empezó a predicar. Ellos tenían bastante de... Ellos les dijeron, ¿podemos nosotros tener esta inoculación? Nos gustaría tener esto. ¿Qué podemos hacer para ser inoculados? Ahora, el nuevo suero acababa de ser derramado, así que ellos tenían bastante bálsamo y tenían un doctor allí. Su nombre era Doctor Simón Pedro. Eso debería ser algunos de ustedes, clérigos, sentirse muy bien. El doctor Simón Pedro, él habló del suero. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para ser inoculados? Él dijo, yo les escribiré una prescripción. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y ustedes serán inoculados. ¿Correcto? Él dijo, aparte de todo eso, yo voy a hacer de esta una prescripción eterna. Esta prescripción no puede ser mezclada con nada más. Nadie más trate de escribir una igual. Mantengan esta prescripción, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta misma prescripción es buena para ellos. Esa es la inoculación. Amén. 54. Si un doctor va y escribe una prescripción, un doctor muy bueno, él sabe exactamente cuándo de ciertas cosas poner allí. Una tiene que contrarrestar la otra. Si no, si usted le pone más cantidad o añade algo a ella o quita algo de ella, usted matará a su paciente. Si algún farmacéutico charlatán le añade algo a ella o le quita algo, pudiera matar al paciente. Ese es el problema con el movimiento de nuestra iglesia hoy en día. Es la razón que tenemos tantas iglesias muertas. Ellas han tratado de meter su mano en esa prescripción. Es prescripción de Dios. Hay un bálsamo en Galaad y hay un médico allí. No meten su mano en la prescripción. Estrechar las manos de alguien y meterle en compañerismo. Eso no toma el lugar del arrepentimiento. No, señor. Rociar a alguien con un salero lleno de agua no toma el lugar del bautismo de agua. Dejen de meter su mano en la prescripción. Hay un bálsamo en Galaad. Hay un médico allí. 55. Ahora, ¿qué están esperando ustedes? ¿Por qué van a rechazar la prescripción? El doctor está aquí, el Espíritu Santo. Él fue quien escribió la prescripción. Ellos lo usaron por todo el Nuevo Testamento, por 300 años o más, hasta el Concilio de Nicea. Luego ellos empezaron a meter hombres en ella y la empezaron a mezclar y a rociar y a verter y toda otra clase de formas y cosas. Pero regresen a la prescripción original. Esa es la prescripción. La razón que la gente está tan llena de pecado es porque no toma la prescripción de Dios. Ellos se unen a la iglesia en lugar de nacer en ella. Tratan de tomar algo más en lugar de Hechos 2:38. Esa es la prescripción de Dios. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Sí hay bálsamo en Galaad. Sí hay médicos allí. Muchos de ellos, seguro, diciéndoles la verdad al respecto. Entonces, ¿por qué la hija de mi pueblo, la hija, la iglesia pequeña en este día, la profecía es para este tiempo? Porque entonces la hija de mi pueblo, la hija de mi pueblo, quien estaba ya en el principio, quien usaba esta misma prescripción, porque la hija de mi pueblo todavía está enferma, porque no hay nadie que le diga la verdad, seguro no hay bálsamo allí, todavía hay Espíritu Santo, hay cientos sentados aquí mismo en esta noche que pueden probar que el Espíritu Santo está correcto, seguro que hay. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje porque
predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de entrar en la presencia tuya, Señor, que es tu palabra. Esta palabra que es vida eterna, Señor, antes de que comience este mundo, era tu palabra. Por eso dice que tu palabra es el mismo de ayer, hoy y por siempre. No fallará en nada, Señor. Y en este último tiempo, Señor, tu palabra ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, oh Padre, como dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Entonces, en esta noche nos hemos encontrado con vuestros hermanos para tener un compañerismo y que este compañerismo penetre en cada uno de vuestras almas, Señor, porque eso nos sacará de este espacio llamado tiempo, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo, si tú nos permites, Padre. Te pedimos también que nos guíes a cada momento, a cada instante, Señor, porque ya no hay tiempo, Señor. Todo depende de consumir este tiempo, porque minuto o segundo que pasa, eso ya no podemos encontrar más adelante, eso ya queda atrás, Señor. Permita aprovechar cada momento, cada tiempo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Shalom a todos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, hermana Reina, hermano José, hermana Margarita. Shalom. Shalom. Dios les bendiga, hermana Margarita, hermana Erika, hermana Edith, Dios les bendiga, hermano Alfonso. Shalom a todos.